There was always something that I was looking to fill. And I tried everything that I could. I tried filling it with friends, I tried filling it with relationships, alcohol, and then I tried filling it with drugs. It was kind of by accident. I was on the phone the first time I used drugs, so it was almost like an afterthought. I didn't even think about it. But that afterthought became a habit, and that habit became an addiction. And the next thing I knew I was immersed in this life surrounded by drugs, weapons, and money, dangerous people, people who had no interest in my well-being, and I had no idea how to escape. I was convinced that God had abandoned me. Finally, after a little over a year, I had reached rock bottom, and that's when I saw that God was there to help me up. I got sober, I went back home, and I started my healing process. And it was long and it was painful. In fact, I'm still in it. And it wasn't until six months later that God spoke what I had been waiting to hear. There was nothing I could do that could ever make me unworthy of God's love. There was nothing I could do that would make me too filthy or too dirty to be in His presence. He restored my mind, He restored my body and my soul. After I had worked so hard to destroy them, and he not only welcomed me back with open arms but so did his children that's when god became my everything and that's when church became my family my name is jessica hernandez and i am good news dígale a su vecino tengo una buena noticia tell your neighbor i have a, i have good news for you soy yo it is me buena noticia good news soy yo It is me. Hemos estado hablando acerca de las buenas noticias. Eh, y no sé si recuerdan que el pastor nos ha estado enseñando acerca de la importancia de entender que aunque debemos dar buenas noticias a otros, else, nosotros debemos ser esa buena noticia. We eh, Se acuerda cuando uno llega un lunes a la oficina, por ejemplo. do ¿You remember every Monday when you come into the office? ¿Y usted le preguntaba a la gente, ¿Qué hubo, "¿Cómo está?" And you ask everybody how how they're doing. ¿Cuál es la respuesta típica? What's the typical answer? Uh, okay for a Monday. Okay for a Monday. It's okay for Monday. Está bien para el lunes. Y el miércoles. And Wednesday. Ya faltan dos días para el viernes. It's only two days till Friday. Y el viernes and Friday, ya va a llegar el domingo y otra vez el lunes se viene Pero necesitamos escuchar buenas noticias. ¿Qué necesitamos escuchar? ¿Listo? Quiero preguntarle algo. And I ask you something. En inglés es How much you got? En, en, en inglés es Cuánto tienes? Cuánto tiene? Cuánto tiene? Pregúntele a su vecino Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Pero escucha, no lo escucho. Diga, ¿cuánto tiene? Say how much you got. No, no lo no tiene que responder, ¿no? You don't have to answer, though. Y quiero quiero que vayamos un momento a Lucas cuatro ocho. And I want you to come with me to Lucas to look for eight. Y dice lo siguiente. And it says. El espíritu. Lucas cuatro ocho. ¿Si estamos ahí bien? Mmm mmm. Mm. Bueno, vamos a confirmar ahí porque dice lo siguiente. Si alguien tiene y me puede ayudar a encontrar el versículo correcto. Yo tengo aquí Lucas 4, 8, pero aparentemente no es el que es. Pero es Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. 18, ahí está. Lucas 4, 18. Me puse rojo y todo. Listo. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. So it says, The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me... He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Oh, Amen. Entonces... Hoy el mundo tiene un concepto de pobreza. So, the world today has a concept about poverty. Y el pastor me pidió el favor so, pastor, me de volver a, a tomar una enseñanza que alguna vez tocamos en una de nuestras vigilias. Que se llama cuánto tiene. And it was called how much you got. Entonces yo me puse a pensar en, en los conceptos diferentes de la pobreza. So I started to think about the different concepts about poverty que cada uno tiene. that every one of si us If you ask a Canadian what's poverty, ellos dicen, pues, vivir del they're, going, they're probably going to say living out of the government. Y que le lleguen, no sé, and getting about $600 a month. Si usted le a un colombiano, but if you ask a Colombian, ¿Qué es pobreza? What is poverty? Él le dice, yo, él, él, el colombiano le dice al canadiense. Yo no sé, pero eso para mí suena como riqueza. La riqueza de unos es pobreza de otros. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la pobreza? So how do we define poverty, really? Porque para Canadá la pobreza es vivir con menos de 600 dólares al mes. Pero la mayoría, un 65, 70% de los colombianos viven con 300 o menos dólares al mes. Entonces yo me puse chismoso a buscar ahí en Google algunas cosas que quería mostrarles. I was up in some, some stuff there. Y dice, acerca de la pobreza o el hambre, And it says about poverty or hunger. Cuando el hambre entra por la puerta, when hunger comes the door, el amor sale por la ventana. Love goes out the Alguien ha escuchado. Somebody, somebody heard Ricardo dijo, pero así. <laughs> and Ricardo says, like that. Eso es para los que se quieren casar y dicen, no, lo único que me importa es el amor. Of and that the only thing that is love. El concepto del amor cambia cuando hay hambre, ¿no? El concepto del amor cambia cuando hay hambre. Amor con hambre dura menos que un calambre, dice por ahí. A hungry love lasts less than a cramp. Ninguno vive tan pobre como nació. Nobody living as as poor as they were as they were born. Ahí está me gusta. ¿Cuántos de ustedes saben que no son tan pobres hoy como cuando nacieron? How many of you know that you were not as as poor as when you were born? Por qué sabemos eso porque pues todos tenemos ropa hoy, ¿no? And why do we know that because everybody's clothed today? Uno nace en pelotas. O en pelota, no you, sé cómo se diga en su país. Much born naked. ¿Sí o no? Right? Charles Chaplin. ¿Se acuerdan de Chaplin? Charles Chaplin. Remember him. Dijo: Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo. Otro dijo, señor Will Smith, creo que lo conocen, ¿sí o no? Will Smith dijo. Muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren para impresionar a personas que no les agradan. Más despacito, venga Carlos para acá. Ya sé que todos pensaron en Justin Bieber. Muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren. To buy stuff they don't even want. Para impresionar a personas que no les agradan. To impress people they don't even like. ¿Listo? Dígale a su vecino para usted, o sea, pre pregúntele para usted que es pobreza. So tell, ask your neighbor, what what's poverty to you? Y usted respóndale que es pobreza para, para and usted. And then answer to your neighbor, what's poverty to you? Muy rápido, tómese 10 segundos. Dígale, pobreza es... Take about 10 seconds. Poverty is... Si me regalas más monitor eh, en, el, en el mío, suela mi monitor, por favor. Les quiero contar lo siguiente: so había un rico y un pobre hablando. A, a y el rico le dice al pobre: so, uh, En mi casa comemos todos los días a la carta. So we eat a la carte every day at home. Lo que pedimos, eso nos sirven. Whatever we ask for, they, they, put it, they bring it to the table. El pobre lo mira y le dice, so the poor guy looks at him and tells. En mi casa a la carta. We eat a la carte in my, in my house today. El que saca la más alta, ese come. <laughs> the one with the highest bid, that's the one who eats. Otra persona dijo, Another person said. La gran que los pobres, the great advantage of us poor. Es que la gente no nos quiere por plata. Is that people don't want us for money? ¿Sí o no? Right? Está bien ese. Escuchen este. Listen to this one. Venía un venía un rico, ah no, perdón. Venía una persona en el bosque de Sherwood In, in the forest of Sherwood, somebody was walking. And then somebody comes in to him and says, Stop there! I'm Robin Hood. Le a los ricos para a los I steal from the rich to give to the poor. Dice, que, que, que and then the guy says, But I'm, I'm poorest poorer than the poorest. Entonces, ah, ¿sí? Oh, yeah. Entonces, tome, y a darle los, las, las, las que tiene. So there you go. So he starts giving him the money he y had. El pobre but the, the, the poor guy, he, he couldn't believe it. Y tiene todas las de dinero, and when he has all these uh, baggages of money, su gritar, soy rico, soy rico. out of his, out of his uh, happiness, he starts shouting, I'm rich, I'm rich. Y ese, Alto, hey, soy Robin Hood. And then Robin Hood says, stop there, I'm Robin Hood. So tell your neighbor how it works. Ve todas estas, de Entonces, todas estas definiciones de pobreza. Dios también tiene una definición de pobreza. Y es importante que en todo lo que hacemos en nuestra vida, es que, en nuestra vida aunque escuchamos las cosas que pasan afuera, we to outside, tomemos una posición. ¿Qué dice Dios respecto del aborto? ¿Y qué dice el mundo respecto del aborto? ¿Qué dice Dios acerca de, ¿Qué dice acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice el mundo acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice Dios acerca de las drogas y la adicción? ¿Qué dice el mundo acerca de las drogas y la adicción? Y de esas dos que yo tengo, escojo un lado al que respaldo.

Que me pareció un poco chistoso. But I thought it was a little funny actually. Está en Proverbios 13:8, ¿lo quieren leer? And it is in Proverbs 13:8, es Espero que El rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni lo amenaza <laughs> Este es Dios hablando, es decir, el rico puede pagar, tiene para pagar el, respate, el rescate para su vida, pero al pobre ni lo amenaza So the rich can pay a ransom for their lives, but the poor won't even get threatened. Entonces, hay una parte en la Biblia. So a part in the Bible. Si no estoy mal, es Lucas 19. And I'm, I'm wrong, Luke 19. Y Jesús cuenta una historia a sus discípulos y a mucha gente que está escuchando. Se llama la historia del rico y Lázaro. El rico y quién? Es una historia. And it's a story. Okay. It's a tale. It's not telling them what actually happened. It's a parable. And he tells them that this guy had a lot of uh, wealth, big houses and, and clothes. Y vivía rodeado de lujos. And he lived surrounded by luxury. Y dice que a la de su casa, and then uh, by, the, by the door of his house había un Que se llamaba Lázaro. Y, y dice: estaba cubierto de llagas. Yo no sé si usted sabe qué es una llaga. Pero imagínese lo que sea: lo picaron las pulgas o se le está cayendo la piel, lo que usted quiera. Y dice que Lázaro estaba ahí tendido a la puerta de la mansión del rico. Y él and, and comía de las sobras de, las, de la comida de la basura. And he would eat from the leftovers from the garbage. Y mire lo que dice, al final dice y los perros venían y le lamían las llagas it says that the dogs came and licked his wounds. Entonces imagínese haga, haga, hágase una foto visual de lo que le acabo de decir. So picture this in your mind. Completamente pobre. Completely poor comiendo de los sobrados de la basura, eating from the leftovers in the garbage. No pobre, estaría, and not only as, as poor, but as weak as he was. Que los perros venían a las, las heridas, las that the dogs came to lick his wounds. Entonces Dios comienza a un nuevo de so God begins to show them a new concept about, about poverty. Vecino, and tell your neighbor a new concept about poverty. Entonces, ¿Quiénes se consideran los pobres? O ¿Quiénes Entonces, ¿quién, son considerados quién, pobres? ¿Quién considerado pobres? Quiero contarle que Robert Kiyosaki, el, el creador de Padre Rico, Padre Pobre, un tipo brillante que hace mucha plata, que hace dinero, dice que la medida de pobreza de un hombre se mide en cuánto tiempo puede sobrevivir sin trabajar. O sea, usted puede tener una casa grande. So you can have a big house, un carro de último modelo you know, uh, car of the year, Sus hijos en la mejor universidad your children going to the best university, La mejor ropa the best clothes, Pero según Kiyosaki, but according to Kiyosaki Dice, si usted se queda ese día sin trabajo Y no puede vivir ni un mes Para este señor que se llama Robert Kiyosaki, this guy, Robert Kiyosaki Usted es un you are Pobre poor. Póngase a pensar, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir yo si me sacaran del trabajo? ¿Lo hice pensar un poquito? Bueno, yo no, este man, porque yo no escribí esto. You think for a bit? Entonces, Dios dice algunas cosas acerca de los pobres que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, levante su mano así como con señal de uno y diga: primero, levanta tu mano con a sign de one. Vamos a leer Deuteronomio 15:4. 15, Mira lo que dice Dios: No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. So Deuteronomy 15:4 says there should be no poor among you for the Lord your God will greatly bless you in the land he is giving you as a special possession. Levante la mano y diga primero. So say, que first, no haya pobres. Y entonces ¿qué pasa? So Mire lo que Dios dice, dice no no quiero que haya pobres en la congregación. So, so says, es como si a Dios no le gustaran los pobres. Suena como si fuera un mandamiento, ¿no les parece? Dice no deberá haber pobres. He says, there should not be any poor. man. casa se debe dejar comida en el plato. It's like when you're at home and you're a dad and then you say, nobody should left, leave any leftovers in the, on the plate. Dios dice primero que, no haya que. Entonces mire tan curioso eso Ahora, más adelante en el mismo capítulo Deuteronomio 15:7 Dice lo siguiente Si sí es cierto, ¿cierto Sandrita? Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades Cuando llegues, o estos colombianos o canadienses Pero si hubiese israelitas pobres en tus ciudades Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da No seas que... insensible ni tacaño con ellos. But if there are any poor Israelites in your towns where you arrive in the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted hard, hard, or tight-fisted <laughs> mm -hmm. toward them, sorry. Tight-fisted. Tig -fisted. Tig -fisted. So look to your neighbor. No sea tacaño. Do not be cheap. Y el vecino le dice, usted." And then your neighbor is going to say, "You're the cheap." Entonces, Dios dice que no haya pobres. So God says, may not be any poor. Eso quiere decir que la voluntad de Dios no es que usted esté pobre. Y tenemos en el en, en fogón bajo, por decirlo así, en el backburner, una persona que se llama Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Remember him? ¿Quién era Lázaro? Who was Lazarus? Era un pobre que comía basura y los perros le lamían. He was poor, he ate uh, garbage, and then the dogs came to lick his wounds. Pero Dios dice, primero, que no haya pobres. But God says, first, there should not be any poor. Segundo, pero si hay pobres, Second, if there are poor among you, no sea tacaño. do not be cheap to them. Entonces, ¿qué es tacaño? So, what, what's to be cheap? ¿Ustedes que creen que es un tacaño? What do you think it is? Que no comparte, es la única que escuché, perdón a los demás que hablaron. Alguien que hear. tiene, who has, pero que no da. He has but he ¿Sí o no? Usted no it. puede ser tacaño si no tiene que dar. Pregunta, ¿estamos de acuerdo? Are, do we all agree on that? Si usted es pobre, no tiene absolutamente nada, nadie le puede decir, oiga, no sea tacaño. Le pueden decir... No sea pobre o algo otra, otra, otra cosa, pero no le puedes Ser tacaño es no dar de algo que uno ya tiene. ¿Qué dice Dios primero a los pobres? Que no haya pobres. Pero What si hay pobres. Poor, pero tiene que ser algún tono de cantaleta. But it has to be like, you pero know, si hay something pobres. Si hay pobres. Eso así, no, no sea tacaño. Too. Entonces, hay un hay una hay un mandato que es que no haya pobres. So there is a command that says there should not be poor. Hay una realidad que dice hay pobres. And there's a reality that says yes there are poor. Entonces Dios tiene un plan con el pobre. So God has a plan with the poor. Esa es la tercera, y es lo que Dios quiere hacer con los pobres. And so this is the third one and that's what God wants to do with them. Primera de Samuel 2:8. First Samuel 2:8 says Dice lo siguiente: Él levantará al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los colocan en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y él puso en orden el mundo. He lifts the poor from the dust and the, and the needy from the garbage dump. He sets them among princes, placing them in seats of honor, for all the earth is the Lord's. Cierre sus ojos un momento Close your eyes for a Y diga Señor Jesús say, Jesus, Muéstrame En qué área de mi vida Soy pobre Am I poor. Espíritu Santo Holy Spirit, Háblame Y muéstrame Los pobres que hay a mi alrededor Amén Amen. Tercero dice Dios tiene un plan con los pobres ¿Cuál es ese plan que Dios tiene con los pobres? So, es que Ya no sean so third, it says uh, he has a plan for the poor. And what's the plan for the poor that may they may not continue to be so? Es decir, con Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? So with Lazarus remember him? La, la voluntad de Dios con Lázaro era agarrarlo, tomarlo. God's will with Lazarus was to grab him. llenarlo de bendiciones Fill him up with blessings. y dice ahí la palabra sentarlo en lugares de privilegio con reyes to be, to, the, pregúntele a su vecino cuándo fue la última vez que usted cenó con un rey so ask your neighbor when was the last time you got mad at a king usted cenó con un rey that you, you actually had dinner with a king sorry ya le respondieron bueno did you respond already lo otro que dice que Dios quiere hacer con los pobres está en Salmos 12.5. So uh, 12, Dios habla y dice, el Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que yo hiciera. The Lord replies, "I have seen violence done to the helpless, and I have heard the groans of the poor. Now I will rise up to rescue them, as they have longed for me to do." Primero, first, Dios dice que God says what que no haya pobres There should not be poor. Pero si hay pobres, but if there is any poor among you, no Do not be cheap to o él them. Dice también, no do not be insensitive to them. Tercero, Dios tiene un plan para el pobre. Third, God has a plan.

Pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Aquí está diciendo: no solamente yo quiero bendecirlo financieramente, pero yo quiero que el pobre sea feliz. O sea, que ya no sea pobre, so that may not be poor, pero que sea feliz. But to be happy is Porque hay gente que tiene posesiones materiales, with a lot of pero no son felices. Not Creo que Hollywood nos muestra bastantes de, de ellos, ¿cierto? I think is us daily some of them, Tres, cuatro, cinco matrimonios. Three, four, five y la razón era: ay, es que no nos entendíamos. And the reason, the se meten en el mundo de las drogas.

So first God says, que no haya pobres. Pero si hay pobres, and if poor, no se atacan. Tercero, them. Dios tiene un plan para el pobre, que deje de ser pobre, they may not be poor y tiene una promesa para el pobre, and fourth, have, he has a for them, y es que sea feliz. And it is for them to be happy. Pregunta, Iglesia. Question, church. ¿Conoce usted a alguien pobre? Do you know otra pregunta, según la definición de Kiyosaki, ¿será posible que usted sea pobre? ¿Es posible que ¿Que si pierde el trabajo, baila? <laughs> ¿Cuánto tiempo podría usted vivir si lo sacaran hoy de su trabajo? ¿Cuánto Quinto, repita después de mí: Los ricos también lloran. Rich people also cry. Los ricos también lloran. Rich people can cry also. Entonces, Marcos 10, 21 dice, Mark 10, 21 says, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que aún no has hecho, le dijo. Y aquí dice, anda Y vende todas tus posesiones, y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done. He told him, Go and sell all of your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Un hombre rico se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le responde, hermano, haga todo lo que dice la palabra, la ley. Y él dice, Pues hermano, estamos re bien porque yo hago todo lo que dice la palabra. So we're, we're doing good I do according to, to the word. Entonces el hermano agarra ya su, su maleta de, de Colombia. So he grabs his backpack, super, super expensive. Super expensive one. Muy cara y dice, Listo, entonces yo sigo la ley. Y él dice, ¡Ah, espera un momentico. So he he walks out and he says, "Yeah, I'm following the law." But then Jesus says, "Wait a minute. Venda todo lo que Sell everything you have. Y a los pobres. And give the money to the poor. Y venga y siga. And then come follow me. Repítase después de mí. Repeat after me. Los ricos también lloran. Rich people can cry also. Entonces este decía, "Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer con mi BMW, con mi casa, o sea, ¿qué va a pasar con todas mis posesiones?" So this guy would say what's going to happen with all my possessions my BMW my super huge mansion cuantos aquí tienen o oh, están pagando su propia casa how many of you are paying for their own house cuantos aquí tienen su propio carro how many of you have your own car? How many of you can have more, more than five outfits? How many of you would cry about you know, selling all that stuff? Sell your car and give that money to the poor. Take a bag of clothes Bring a bag of, of full of clothes. No no Not the one you no, you no longer need. No la que está rota. Not the one that's you know torn apart. No Not the ones that, that the kids are grown already. La usted más le gusta. The one you like the most. And give to the give it to the person who you don't like. Dios dice que primero so god says first no pobres. There should not be poor pero si hay pobres, okay, if there's poor third god has a plan for the poor y tiene una promesa para el pobre. and he has a promise to the poor y él dice que los ricos and then he says that rich people can cry sexto Sixth. los ricos también trabajan rich people work also Robert Kiyosaki también dice lo siguiente. Robert Kiyosaki says this as well. Busque un famoso. Take a famous person, una persona millonaria. Millionaire, que usted conozca. That you know of, o sea, que usted hayan visto. Or that you've seen. Alguien aquí no ha visto o no sabe de ninguna persona millonaria. Has anybody here doesn't know anybody has a Así sea por la televisión. Even by TV. No, que no, nunca, nunca han visto. You've never seen a millionaire? Okay. Okay. Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cristiano Ronaldo. 29 millones de euros o dólares ¿qué que hace al, al año. Um, Kevin, Durant. Kevin Durant. Creo que son 100 millones de dólares al año que hace tanto con probably, salario como publicidad. Y mire lo que Kiyosaki dice acerca de esta gente con tanta plata. Le aseguro que no puede encontrar uno solo. Que, I can assure you that you cannot count one. That can you know go on vacation for three months y deje de and stop working. La gente que tiene plata. People with a lot of money, Entiende que hay que trabajar por el dinero. Usted dice, ay, pero la temporada de la NFL se termina y hay como cinco meses de descanso o cuatro en, meses. The NFL is over and then of rest. O en baloncesto pasa lo mismo. It's the same thing. ¿Quieres saber usted qué hace la gente cuando está descansando? ¿Gimnasio de día? Gym, the day. ¿Dieta todo el día? Diet every day. ¿Gimnasio de noche? Gym, uh, night. Se van de vacaciones holidays, a lugares muy costosos. Very incluso en el lugar costoso. Even in the, in the most ¿Sabe qué hace Cristiano Ronaldo cuando se va para un hotel de lujo? Do you know what he he hotel? ¿Antes de la cama sabe qué ubica él? You know, bed, you know el gimnasio. Los ricos trabajan. Pregunto: ¿usted se considera una persona pobre o rica? So I'm asking, do you consider a poor person or rich person? Si usted se considera una persona pobre, you poor, trabaje, para salir de pobre, poor, ¿Y crean que Dios tiene un plan para usted? Plan for you, si usted es una persona rica, rich, siga trabajando, keep working para que no se quede pobre, so don't, don't La palabra de Dios dice, el que no quiere trabajar, work, que tampoco coma. May not, may well. Ahora si usted tiene un problema no puede trabajar, so if you have a problem you can't work, Entonces, es Dios sabe que usted tiene una that's different because god knows you have a necessity. Por ejemplo, hoy el señor antonio no trabaja. for example, uh, mr. antonio doesn't work today, but he's harvesting the fruit of probably 80 years. if you think you've, you've worked for 80 years, you, you should probably rest. ¿Quiénes son considerados los pobres? La palabra dice, no sé si la tengas ahí, eh, Sandrita, por continuar con, el, con la historia de Lázaro. Con el tiempo, Lázaro murió. ¿Qué le pasó a Lázaro? What happened to se murió. Acuérdense que eso es una historia, una parábola que Jesús está contando. Y los, ángeles lo llevaron a estar con Abraham. y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Para el que no sabe, Abraham era considerado y es considerado el padre de la fe. El patriarca de los judíos. Entonces, esto quiere hacer referencia a que Lázaro se fue para el cielo a estar con Abraham y con el padre de Dios. Y el hombre rico. También murió. Este no está en la enseñanza, pero se lo doy gratis. Dígale a su vecino, los ricos también mueren. Como dice mi pastor, por la misma ofrenda se lo doy. <laughs> y su alma fue llevada al lugar de los muertos. Este es el rico, ¿no? Entonces Lázaro se fue para el cielo. Y el rico se fue para and the rich guy el infierno. Hell. Y le dice, en medio del tormento el rico vio a Abraham. A lo lejos con Lázaro junto a él. ¿Quién era Lázaro? Who was Un pobre que comía de la basura. The poor y era guy. tan pobre que los perros llegaban. Eating from the garbage and the, the, the dogs came to lick his wounds este es el desgraciado miserable so this is the miserable one que el rico veía a su puerta. that the rich guy would see at his door ¿Y allá arriba está? and he's up, he's up there y el hombre rico gritó, and the rich guy said Desde el infierno, from hell se, según la historia que cuenta Jesús, according to the story that Jesus told Padre Abraham, Father Abraham ten piedad. have mercy Padre Abraham. Father Abraham. Ten piedad. Have mercy upon me. Envíame a Lázaro. Send me Lazarus. Que moje la punta de su dedo. And he, um, Put the tip of his of his finger in water. En agua. Y refresque mi lengua. And come and, and touch my tongue. Ese era Lázaro. This Lazarus. El pobre, miserable, que comía basura y que los perros le lamían las llagas. Y el rico dice, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me, me refresque la lengua. Y ahora sí, vamos a leer, Sandrita te dejo saber, un versículo yo y otro versículo Carlos del versículo 25. Dice, Abraham le respondió, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Si ¿Sí lo encontramos por ahí. 26. Perdón, 25. Ah, oh, ok, ya lo tienes. Pero Abraham, Abraham replied, son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things, but now he's comfortable. Comforted here, and you are in agony. Verso 26 says, "Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí." And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here you can, to you cannot, nor anyone cross over from there to us. Básicamente, le dice, ya está muy. Basically, he says it is late. Los que están allá no pasar aquí. Whoever is there cannot come here. Los de aquí no pasar allá. Whoever is here can come. To summarize this story, is, if you're burning there in hell, what would you be thinking? Y le dicen que ya es muy tarde. And they tell you it's too late. ¿En quién usted? What were you thinking? Tal vez en su familia. Maybe in your Dice, bueno, ok, ellos no est yo estoy muy tarde, pero mi, mi esposa, mis hijos no están lo suficientemente tarde. Envía a Lázaro a mi familia.

Y ahora si les aparece este mendigo miserable, muerto de hambre, ¿usted cree que le van a creer? Entonces el concepto de pobreza comienza a cambiar. Y quiero decirle algo. La palabra, la palabra dice que hay algo preparado para nosotros hay una riqueza preparada para nosotros y jesús dice la verdadera riqueza es que me conozcan a mí true wealth for you know me y así conozcan al padre le voy a volver a preguntar Entendiendo este nuevo concepto de pobreza, I'm ask you again, this concept of poverty, así como le decía a Kiyosaki: si usted se queda, a trabajo, o sea, se queda sin trabajo mañana, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? Dios cambia el concepto y dice: si usted muriera mañana, ¿cuánto tiempo viviría? How long would you live? Les voy a volver a preguntar. I'm conocen ustedes algún pobre entendiendo que la verdadera riqueza es saber que dios nos ama tanto que entregó lo mejor su tesoro su tesoro más valioso no lo entregó a nosotros la pregunta siguiente es usted tiene ese tesoro valioso sí o no Ok, entonces lo primero que Dios dice es que no haya pobres. Entendiendo este nuevo concepto de riqueza, iglesia, ¿conoce usted a algún pobre? ¿Sabe o recuerda cuál es el mandamiento que Dios tiene con respecto a los pobres? Que no haya. El mandamiento es que no haya, la realidad es que sí hay. The commandment is for as, as that there should not be any poor, but the reality is that there is a lot of them. Entonces yo dice, pero si hay pobres, and then God says, but if there is any poor among you, don't no you know, be cheap. Hablamos acerca de la we talk about, uh, about that, being selfish. Or sencillamente, being cheap. cuando usted tiene algo de sobra, Ni siquiera algo de sobra, perdón. Cuando usted tiene algo this, y no lo entrega. Away, ¿Iglesia es posible que esté siendo tacaño con el verdadero pobre? The, the ¿Es posible que nos estemos guardando ese tesoro y no se lo demos al que sabemos que lo necesita? Yourself, yo, yo quiero contarle que en mi vida life, es, esto es una triste realidad. Porque el temor, las leyes y el mundo me han cerrado la boca. Fear, the and the world has shut my mouth. Y he visto gente necesitada y sé que la respuesta la tengo yo. Y no he sido capaz de darla. Les pre me pregunto si tal vez si usted tuviera un millón de dólares por día, ¿sería usted capaz de gastárselo todo y no darle a nadie? Quiero decirle que un millón de dólares se puede gastar en una casa. Pero el tesoro que Dios ha entregado a sus hijos es ilimitado. It is Repita después de mí. Ilimitado. Limitless. Nunca se le va a acabar. Entonces... Dios tiene un plan para esos pobres. ¿Cuál es ese plan? Que salgan de la pobreza y comiencen a sentarse con los reyes y los hijos de los reyes. Quiero preguntarle algo. ¿Alguno de aquí es hijo de un rey? ¿Cierto? ¿Con cuántos de esos pobres se ha sentado? Porque Dios dice, este pobre tiene que salir de pobreza y sentarse con los hijos de los reyes. Y si yo soy hijo del rey, king, ese pobre tiene que sentarse conmigo en la mesa. Ese pobre, mire la silla cercana a usted que está desocupada, ese pobre debería estar alimentándose en esta mesa. Yo trabajo con un grupo de 12 locos. o 13 people, locos. Or 13 people. Pero locos, los tipos están locos. They're crazy people really. Hay una loca que tiene tres trabajos. There's a, there's a crazy lady with three jobs. Nos hablaba este viernes en el grupo de conexión, ¿no? she was talking to us, you know, Estoy haciendo una maestría. Soy profesora en la universidad, corto gente muerta de lunes a viernes porque estudio medicina y los sábados trabajo en un banco y le mete por lo menos 10 a 12 horas semanales a expandir y extender el reino de Dios. She invests about 10 to 12 hours in expanding the kingdom. Tengo otro par de locos que tienen tres chinos. And I have another couple of crazy people. Los kids, tres yo les digo. The three Three musketeers, I call them. Ella y she studies and works. Él trabaja y trabaja. He works and works and works. Ellos molestan y molestan. They, they bug them all the time. Y juegan y juegan. They play all the time. Y aquí están todos los martes, todo este grupo de, de, de 13 locos que les digo. Y aquí, domingo, este de de preparando y entregando sus dones y talentos al servicio de Dios. Y yo quiero que usted sepa una cosa: sepa una cosa. con uno o 500 sonamos igual. 500, sonamos igual. ¿Por, qué no 500? ¿Por qué no 500? ¿No le parece a usted que usted conoce a alguien que necesita escuchar de Dios? Le quiero contar una cosa y con esto ya voy terminando. En el 2004 estaba en Transmilenio. In 2004, I was in Transmilenio. ocurrió el primer milagro del día. The first of the day estaba desocupado. It was empty. Y yo dije, Dios, tú eres grande. I said, God, you are great. Se subió una niña, seguramente tetrapléjica, parapléjica, no sé. And, and, and this girl came out, maybe, um, Um, with the, with the limitation, en una silla de ruedas con su cabecita girada y sus manos recogidas and, and incapaz de hacer contacto visual con alguien y la señora se hizo atrás and the lady just went to the back y yo escuché una voz adentro que decía ora por ella and i heard a voice inside of me that said hey, Shh. i was like Shh, no, no no no, no. alguien ore por ella no 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 i'm not going to pray for her

Entonces se me abrió y seguramente yo abrí tanto los ojos tanto abrí los ojos que la niña hizo contacto visual conmigo. Y yo dije, Señor, me está mirando. Esta, esta niña me está mirando. Y la voz volvió a repetirse y dijo, ora por sanidad. Y yo dije, no, ¿qué le pasa? Le dije, ok, Señor, dame otra señal. Si se baja en la siguiente para... Yo the me voy detrás up, de ella y oro por ella. I'm walk after her and I'm pray for her. Y adivinen qué pasó. What Cuando ella se bajó, she got out of the bus. yo no me podía mover. I se lo juro. Yo estaba ahí. Yo creo que, yo creo que yo hubiera sido muy útil un pañal en I was, ese momento. Y yo dije, ok, ok, perdón, perdón. And I'm sorry, said, I'm sorry, I'm sorry. Si se vuelve a meter, oro por ella y se cerró la puerta y se metió un pie por ahí en la puerta se abrió la puerta y aquí no había quién era la mamá, a la mamá empujando a su hija y yo dije creo que dios me está hablando <laughs> ella le preguntó al conductor usted va para la estación c She, she asked the driver if she, he was going to station C. And then the driver said, yeah, I'm going there, but this is not the one. Yo iba para la estación B. I was going to station B. Que era obviamente antes de la C. That was obviously before C. De, de mí. So I knew she would go out of the bus after me. Y yo me quedé ahí de no and I stayed there just trying to, to pee myself. And I said, Lord, if she comes out in, my, in the same station I am supposed to, ya que to no And nada que pasó. She came out in the same station. And I wanted to say to her, this is not your station. This is actually mine. A mí me empezó a entrar una sensación, yo pensé que me iba a vomitar. Ha sido una sensación tan horrible que conociendo a un Dios que hace milagros, no era capaz de orar por una enferma. Yo salí de la estación, ella salió y yo no me pude mover. Yo me, me senté en, un, en una baranda que hay en las estaciones. So I, I came out of the station and I sat down on a, on a reeling. Por diez minutos traté de no and for 10 minutes I tried to contain my dije, vomit. ¿Qué clase de fe es esta? And I said, what kind of faith is this? Y bueno. Yo, Señor, perdóname porque no puedo orar por la enferma. Y empecé a caminar. Diez o doce minutos habían pasado. And I to walk maybe 10, 10, 12 y aquí no nadie quien estaba esperando en el semáforo. And guess who was for me in the y yo decía, pero esta no pudo pasar en ocho cambios de semáforo. But she, this just cross the, cross the Entonces dije, Ok, Señor, voy a orar por ella. Y cuando ya me iba a ir a orar por ella. And when Dije, said, ¿y si no se sana? What if it just, she doesn't get healed? ¿Qué va a pasar con mi What's reputación? Going to to my ¿Qué va a pasar, o sea, qué boleta, señor? ¿Qué guarda ticket? ¿Qué boleta? Si lloro por esta china y no se sana, qué vergüenza. Y le dije, señor, yo creo en ti. I believe in you, Lord. Pero, ¿y si no se sana, qué? But it, what happens if she doesn't she doesn't get healed? Y el Señor dijo, ora y pray and bless her. Y yo dijo, okay, voy para con tu sanidad. So I'm gonna pray for her and I'm gonna bless her with your healing. Y él dijo, no, ora y solo no, just pray and bless her. But Lord, I thought we were gonna pray for healing. He said to me, With that kind of faith, you cannot heal a little cold. Desde ese día, iglesia, on, church, casi que todos los días lucho con lo mismo. With y ha sido una batalla que día tras día he perdido

ya creo, hicimos un taller acerca de la sanidad y la libertad. Y Dios me reveló por qué yo no puedo orar o no podía orar por los enfermos. Y me dijo, en ti hay un temor absurdo. Porque aunque tú crees en mí, y tú oraste por la sanidad de tu papá, tu papá nunca se sanó. Y tú crees que yo te voy a quedar mal a ti otra vez. Y yo no te quedé mal a ti. Yo cumplí el deseo de tu papá. Tu papá quería morir. Y yo respeté su deseo. Y en una oración que tu mamá hizo por él, Sosteniendo su mano para que el sufrimiento acabara, yo lo traje a mi presencia. Tú tienes una imagen errada de tu papá. Yo no te voy a quedar mal cuando tus acciones están respaldadas por la obediencia. Venía caminando desde el trabajo hace, hace tres semanas pensando en eso, decir, Señor, yo renuncio a todo temor. Y no voy a ser más temeroso. Venía orando mientras escuchaba música. Y por ahí escuché algo raro, pues estaban en construcción. And I to weird they were in Llegando a CCH. And I I got to CCH. Y yo estaba, Señor, mujer, ayúdame, ayúdame a hacerlo. Y por ahí escuché como: un, ¡Hey! And then I heard somebody shouting at me. me sentí en Colombia por un momento. I felt like in Colombia for a moment. Y volteé a mirar, había un viejo sentado. And I around, there was this, this old guy Como en el, there. A la entrada de su puerta afuera. Like y yo, uh, ¿excuse me? Then I was like, ¿Perdón? Y él me dijo. Then he said, y yo, I was like, hey. <laughs> Y entonces, Señor, te pido que me ayudes. And God, me. Muéstrame a alguien. Show me Caminé una cuadra, terminé de pasar CCH. And I and I, I, I CCH. Y les aseguro que yo escuché la voz de Dios diciendo esto. ¿Estás bromeando? ¿En ¿Es serio?

Y el Señor me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? What's the worst that can happen? Y yo, mi reputación. I was like, oh, well, my reputation dije, bueno, les voy a decir lo que yo pensé en mi cabeza, ok? Repita después de mí, Daniel, Repeat after me, Daniel. Lo perdonamos por adelantado. Yo dije, ahora falta que este viejo esté enfermo. Ahora, ¿qué puedo esperar que este viejo esté enfermo? Y dije bueno voy vamos Espíritu okay. Santo ayúdame. Then I, I I was like okay let's go Holy Spirit please. Hello hey le dije qué pena no lo escuché pero que necesitaba algo. I'm sorry I couldn't hear you very well but do you need something? ¿Sabe qué me dijo el señor? Do you know what he told me? I can't hear you I'm deaf. I cannot hear you no lo puedo escuchar estoy sordo. Gracias no. Thank you. <laughs> Tenía un aparato para escuchar. He had a hearing device, pero no podía escuchar he to hear. y yo le hablaba con señas con todo y él me decía y yo hear. como yo por dentro Ay, suerte I was like, oh, y el Señor me dijo lo siguiente que le dice a usted hoy Danny como yo lo hice contigo Danny, as I did it with you. yo me bajé a tu nivel I came down to your level to explain you my truth. And I got to his level. And I took out my cell phone. And I texted my wife this message saying, Do you believe in God? Screenshot. Screenshot. And I would just show the image to this guy. And I would just show the image to this guy. Porque porque tampoco bien. and he looked at it and, and i had to, to zoom in because he couldn't see me well. decía, oh yes i believe in god he's greek and his name is john but it's too late for me my friend Pero es muy tarde para mí, amigo. this is my diagnosis este es mi diagnóstico. i have progressing Hearing disease. Every day is worse. Cada día es peor. My wife died a few months ago. It's just me in this house. I have two children. Tengo dos hijos. They visit me once in a while. Me visitan de vez en cuando. But they get they get tired. Pero se cansa. And they go away because we can't talk. Y yo, ¿okay? Okay. Escribió tu mensaje. I, I believe message. God can heal you. Can I pray for you? Well, yo creo que Dios puede sanarte. Puedo orar por ti. Y él me vio y me, se rió. And he saw me and he y me dijo y mis rodillas también no me puedo parar. And then he said my knees tarde well. I cannot stand up. But don't worry, like, it's too late even for God. Pero no te preocupes, eso inclusive es muy tarde para Dios. Y yo le volví a mostrar el mensaje. I believe in God and He can heal you. Can I pray for you? And I showed him the message again, yo creo en Dios y yo creo que él te puede sanar. Y yo por dentro decía, Señor Jesús, me I was saying, que no me diga Jesus, que no puedo orar por él. Y él me dijo, Okay, go ahead. Y También. le puse las manos en la oreja. And then I put my hands on on his ear. Y le dije, "Father in the name of Jesus Christ." Y le dije, "Padre en el nombre de Jesucristo." I command these ears to open. Le ordeno estas orejas que se abran, estos oídos que se abran. Y me fue así al estilo David Copperfield. Y me, and I went there like as a David Copperfield dice, style. Then I was like snap in, my fingers. In the name of Jesus Christ, amen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo se siente? How do you feel? Adivinen qué pasó? And guess what happened? No, nothing. I can hear you, my friend. No te puedo escuchar, Yo ya sé, ya sé. I know, I know. I'm gonna pray for you again. Quiero orar por ti otra vez. Father, in the name of Jesus Christ. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, I declare that his ears are opening. And since he couldn't hear me, me acerqué al oído, I got closer to his ay, ear. Ay, and I looked at him in the eyes and he was just blinking. Amen. I mean. How do you feel? And guess what happened? Nada. Nothing happened. And thank you. Then I said to him, okay, gracias. and I left with a this face of deception. Me giro para irme. I turned around to leave y ese hombre me agarra brazo. and he grasped me from the arm. Y comienza a llorar. And then he y me dice, thank you very much. Y me dice, gracias, muchas gracias. Thank you so much. Muchas, muchas gracias. Thank you very much. Muchas, muchas gracias. Y entre más hablaba más gritaba porque no se escuchaba. And he kept going, he was y yo pensaba, louder. yo no estoy sordo, no me grites. Y le dije, le voy a escribir por lo menos una carta a la semana, John. Le escribí, yo creo que Dios puede sanarlo. Y voy a seguir orando por usted. Voy a hacer un alto en el camino, ¿les parece? Cierre sus ojos. Y repita después de mí. Señor, hoy oramos por John. Que sus oídos sean abiertos. No para la gloria de Daniel. Pero para la gloria de Jesús. Que este anciano pueda escuchar los gritos de sus nietos. En los últimos años de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y me fui. Amén. Amén. Me fui con una piedra con Dios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No se sanó. He didn't, he didn't heal. Eso era lo peor que podía pasar. That's the worst that could y de repente se cayó la construcción. O sea, no se cayó, sino se silenció la construcción. The y en ese, en ese susurro apacible Dios dice: in that whisper, God said, The worst that could happen to this man, lo peor que le puede pasar a este hombre, is es not to receive his healing, es que no reciba sanidad, for another day to go by, es porque otro día pase, and he remains unnoticed, y que él permanezca sin ser reconocido. Y esto es lo peor que puede pasar, iglesia. This is the worst that can Que el pobre que usted conoce, que es como Lázaro. Que está a las puertas de su propia mansión tal vez. Lleno de billete. Lleno de, lleno de comida en sus banquetes. Pero cuyo corazón está lejos del amor de Dios. Lo peor que le puede pasar a esa persona es seguir otro día en su es, situación actual. Iglesia o oro. Para que su corazón sea abierto juntamente con el mío. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que el enemigo no puede callar la voz de la iglesia. Mantengan sus oídos entonados, sincronizados, porque esta semana Dios les va a hablar. Y les va a decir ora por este, habla con este, abraza a este. Y yo dije danos una estrategia. Y se la dio a este cabezadura una vez más. Y llegó esta persona en el trabajo y me dice tienes algo para el dolor de cabeza. Y el señor dijo I got prayer el the lord says tengo oración ¿Sabe yo qué le dije a esta mujer? Do you know what I said to this woman? Sorry, I don't have anything. Sorry, no tengo nada. Y me fui para mi cubículo así como perro regañado. And then I went to my cubicle like, you know. Y me senté. And then I sat down. Y dije, ah, otra vez. And I said to myself. Y esa esa again. sensación de vomitar. And then that feeling of vomiting. Le dije pero hoy oro por ella. But I pray for her. para que su dolor de cabeza desaparezca started, her headache may be, go, may go away. ella llegó y me dijo estoy bien I don't need it. no lo necesito esa mujer fue sana por el poder de la oración That was healed by the prayer. pero escúcheme esto, abra sus oídos But listen to me. no tiene ni idea quién la sanó ella se sanó she got healed. Y ya se le fue el dolor de cabeza. Usted sabe qué pasa cuando yo le diga I got prayer. Do you know what would if I, tell her I got prayer? Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti. Father in the name of Jesus Christ. Father, en el nombre de Jesucristo. Let her, her, her head be healed. Que su cabeza se sana. All pain goes away. Que se vaya. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo, Jesús. No snapping. No snapping. No, Amen. Amen. Y se sana esa mujer. ¿Usted qué cree que pasa? You, what do you think would happen if she got healed? Lo, lo peor que puede decir, uy, venga, que hay un gurú en el, en el trabajo, hay un gurú, venga, a los enfermos. and then she Entonces uno le dice, no soy yo. And then she said, no, it's. Something. Yo conozco la solución a su problema. I know the solution to your problem. Iglesia, ¿cuántos pobres hay alrededor suyo? Church, how many poor are around you? Entonces Dios respondió porque Dios siempre responde. Dios siempre responde. Lo que pasa es que Él no es nuestro mandadero y no responde cuando queremos. Entonces Dios nos dio una estrategia iglesia. Repita conmigo: one on one. O one, one to one. one. Una, una. Esta es la estrategia. Esta es estrategia. Y en el nombre de Jesús yo le pido un favor no sea emocional en lo que vamos a hacer hoy abrimos la puerta the a los Lázaros de London. To the Lazarus in London y esta es la estrategia que Dios nos dio And this is the that God gave us. ¿cuál es su Lázaro? ¿ya lo tiene? levante su mano si, si ya tiene a su Lázaro en la cabeza vamos, piensen en un Lázaro que necesite la riqueza del Evangelio ¿ya lo tiene? ¿ya lo tiene? déjeme ver su mano arriba listo okay. Piense bien en esto. Tome una tarjeta de estas. Escriba el nombre de esa persona en esa tarjeta. Llévesela con usted para su casa. Y usted le da la. O sea, aquí usted escribe el nombre Pepito Pérez. Y la voltea. Y vamos a tener una estrategia que dura prácticamente dos meses. Then you're have a strategy that's last ahora sin ser emocional si usted identificó a esa persona levante su mano si quiere y si se compromete want, a orar por esa persona to pray for that person. y asegurarse que esa persona llegue a los pies de Jesús como usted lo hizo algún día like

Entonces, yo le voy a decir: Yo voy a orar por Pepito Pérez. Y voy a escribir aquí el nombre de Pepito Pérez. Y me comprometo a regalarle dos minutos de mi día. Y a orar por esta persona durante el mes de octubre. Señor, esta persona no te conoce. Y te odia. Pero hoy yo oro para que su corazón se ablande y tu palabra sea sembrada. Y esto lo vamos a hacer todos los días que nos quedan de octubre. Do this every day no los vamos a llamar, no les vamos a invitar a la iglesia, nada. We're not gonna call them, we're not gonna invite them to church, nothing. Pura oración. Si usted no sabe qué orar, escríbala y repítala todos los días si quiere. If you don't know the prayer, just write it down. Señor, en el day. nombre de Jesús, que Él te conozca, y llegue a tus caminos. the and Y luego viene noviembre. And then November comes. Y ahí dice contacto de invitación. And then it says, uh, contact and invitation entonces en ese día después de que hemos orado dos semanas por la persona usted lo va a llamar ¿qué va a hacer? y le va a decir loco, ¿será que nos tomamos un café? You gonna, gonna him, lo quiero invitar a almorzar wanna, you know, buy you lunch. a usted y a su esposa you por ejemplo Maybe, si usted está en el colegio y le dice hey man, can we just go and grab a bite? And if you're at school, then you're going to tell them, ¿Podemos ir a, a comer algo? Y cuando estén ahí sentados, you're there, usted le pregunta, you're ask them, si su pareja, por ejemplo, venga, ¿y cómo se conocieron? Y eso for example, hablan. You're, you're going to ask them how they met each other and you're going to talk for a while. Si está en la escuela, how, how did you do with that test? Y, and if you're at school, ¿Cómo te fue en el examen? What is the toughest subject you have? ¿Cuál es la materia más difícil que so, tienes? So what do you do your free time? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué piensas de este juego o este programa de televisión? Hey, can ¿podrías decirme algo acerca de tu relación con tus papás? Y déjelos hablar. Just let him talk. Pídale al Espíritu Santo que le dé las preguntas exactas. Y esta será su señal, iglesia. La persona que le respondió, digamos si es la pareja, y ustedes cómo se conocieron. Y ahora usted tiene el micrófono. Y usted va a empezar a contarle su historia, pero no deje a Jesús afuera de esa historia. Si do it. estás en la escuela, le puedes decir, ¿cómo es tu relación con tus papás? Y de pronto no te van a preguntar eso, pues porque no, no les nace. Pero entonces van a empezar a hablar, porque ya dejaste de hablar a esa persona. You got the mic. ¿Ya te sacaste bien? You got the mic. The mic? Oh, uh, el I gotta tell you my story. Te voy a mi story. Tell you the story. Le dices su Don't leave Jesus behind. No dejes a Jesús por fuera. That's it. Eso es todo. November. november En diciembre vamos a hacer un desayuno. Have breakfast. Usted va, si, si quiere orar por esa persona y si, le de, si la persona lo deja orar por usted. Y si usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio. And if you have the of the gospel, y la persona lo recibe. Person qué bendición gospel, invitar a la iglesia. That's such a blessing you si no, not, pague usted. You pay. La, el, 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 bill, el, el 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 recibo.

es que quería invitarlo porque vamos a tener un desayuno en nuestra iglesia I to you to this that we're y, at es gratis and it's for free. y a veces nos reunimos ahí pues nos reunimos a hablar de todo un poco y quiero saber si le gustaría desayunar conmigo like y van a llegar acá y el resto creo que le toca al Señor y el resto Señor creo que Iglesia, abran sus ojos. Church, open your eyes. Operación Lázaro comienza hoy. Operation Lazarus begins today. London rendida a los pies de Cristo. London, to the feet of Jesus. Familias rompiendo los papeles del divorcio. The Hijos regresando a casa. Iglesias llenas de la presencia de Dios, con personas que hacen iglesia en casa. Yo vengo de una iglesia muy grande, en donde no se acostumbra a evangelizar. Porque el poder en la reunión, el poder de la alabanza, el poder de la influencia de las personas es tan grande. Que llegan como mínimo 500 personas nuevas por fin de semana. Dios me trajo aquí, a esta ciudad, para decirme, no importa cuántas personas hay, necesitas ver. Que hay que trabajar. Que hay que hacer. Para que otros sean impactados por mi amor. En la otra iglesia, Daniel no tenías que hacer mucho. Yo te tenía para prepararte. Ya estás más preparado que un yogur, dicen por ahí. Y esto es lo que les dice el Señor Iglesia. Abran las puertas de su casa sin temor y sin temblor. Y vayan a las escuelas. A cada lugar que Dios les ponga en su corazón. Cada mente y cada corazón. Con una oración. Muéstrame el Lázaro de hoy. Muéstrame a Lázaro, Señor. Y Dios lo va a poner. Y luego usted lo ve. Y antes de orinarse. Dice, Señor. No tengo ni idea qué voy a decir. Pon tu palabra en mi boca. Como si fuera su hijo. Como si fuera su papá. Como si fuera su mamá. Como si fuera la persona que usted más ama en el mundo. Y usted sabe que necesita de Dios. My name is Jessica Hernandez and I am Good News.